Shana Tová. Con los deseos de que el año que está pronto a comenzar traiga consigo salud y la posibilidad de que podamos recuperar esos momentos en los que nos encontramos bajo un mismo techo, amigos, familias, miembros de la misma comunidad. Quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre uno de los pilares básicos de estos Yamim Noraim, de estos días de Rosh Hashaná y Yom Kippur, que es la idea de Teshuvah, de arrepentimiento. Es una idea central que trabajamos en todos estos días, aun cuando la tradición judía en realidad nos invita a trabajar sobre el valor del arrepentimiento todos los días del año. Pero profundamente vamos a escuchar una y otra vez qué importante es la teshuvá, el arrepentimiento, para intentar cambiar los decretos divinos, como dice el Unetane Tokef. Ahora bien, lo que es interesante en esta idea de arrepentimiento, esta idea de poder reparar aquellas acciones desafortunadas, aquellas decisiones que hemos tomado en un pasado, a los efectos de sanar las heridas y poder continuar nuestro camino hacia adelante. Si nos ponemos a pensar en la idea de Teshuvah, la idea de Teshuvah está íntimamente relacionada con el concepto de libre albedrío, un concepto fundante en la tradición judía. Y hay razones para entender que así sea. Si nosotros no tuviésemos libre albedrío, podríamos decir que aquellas acciones desafortunadas, aquellas decisiones incorrectas que tomamos, en realidad no tenemos la culpa porque no decidimos nosotros. Nosotros no hemos tenido libre albedrío. Por el otro lado, tampoco podemos vanagloriarnos y decir qué bueno que hemos hecho esto o aquello, porque si no podemos elegir, entonces tampoco depende de nosotros. Y esto es tan así que Maimónides, este sabio judío español medieval, que finalmente se tuvo que mudar de España a Marruecos y de Marruecos a Egipto, pasando brevemente por Israel, Maimónides escribe en su libro Mishneh Torah, su libro de leyes Mishneh Torah, lo siguiente: Reshut lechol adam netuna. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se le ha dado una opción. Imratzale atot atzmo lederech tova veliot tzadik. Si quisiésemos tomar la senda del bien y volvernos justos, reshut beyado. Cada uno de nosotros tiene esa opción. Pero si quisiésemos andar por el camino del mal y volvernos malvados, también tenemos esa opción. Maimónides continúa ahí en el quinto capítulo de las leyes de Teshuvah diciendo: Al yabor be machshav teja, que no se te ocurra pensar. Dabar ze sheombrim tipshei umot haolam berov golmei bnei Israel. Que no se te ocurra pensar aquello que opinan muchos de los tontos del mundo, así los llama él, y también dentro del pueblo de Israel. ¿Qué es esto que Maimónides no quiere que pensemos? Shakadosh Baruj Hu gozer al Adam mitchilat briato. Lo que no podemos pensar, lo que no podemos creer, algo que contradice a la tradición de Israel, es la idea de que Dios decide, decreta, desde la creación de cada uno de nosotros, si vamos a ser tzadik o rasha, justos o malvados, sino que kol adam ra'uy lo lihot tzadik Moshe Rabbeinu o rasha ke Yerobam. Eso no es así. Dios no determina
si nosotros vamos a ser buenos o malos, justos o injustos, crueles o misericordiosos, es cada uno de nosotros quien tiene la posibilidad de volverse un justo como Moshe o un malvado como el rey Jeroboam. Y luego termina diciendo, Davar ze, Ikar gadol hu, esta idea del libre albedrío, Ikar gadol hu, es un fundamento muy grande, Veu amud a Torah ve a mitzvah, y es como la columna vertebral de lo que plantea la Torah y todo el sistema de los mandamientos. Como yo decía antes, tiene mucho sentido, porque si no fuésemos libres, no podríamos ser castigados cuando nos equivocamos y tampoco deberíamos ser reconocidos cuando hacemos las cosas bien. Ahora, el tema es que toda la idea del libre albedrío, toda la idea de presentarnos a nosotros mismos como los hacedores de nuestro propio destino, es una idea sumamente tentadora, es una idea que ha calado muy hondo en la forma en la que entendemos el mundo en nuestros días, pero tiene una parte un poco menos feliz, tiene una parte más complicada, que tiene que ver con el hecho de que cuando uno fomenta esta idea irrestricta de que cada uno de nosotros puede llegar a ser el capitán de su alma y de su destino, que nosotros estamos a cargo de construir la vida que queremos, el problema es que, para empezar, difícilmente podamos cada uno de nosotros llegar a tener la vida que queremos en todos los niveles de nuestra existencia. Eso no pasa. Pero por otro lado, uno de los grandes problemas que acarrea esta idea de ser los hacedores irrestrictos de nuestra propia realidad es que cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, por las razones que sean, no solamente cargamos con la tristeza de que la vida no suceda como la planificamos, sino que a su vez cargamos con la culpa de entender que somos los responsables de que las cosas no salgan como se suponía que tenían que salir. Y acá me parece que es importante, sobre todo en estos días de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, cuando pensamos en aquellas cosas que podemos controlar, y también empezamos a reflexionar sobre todo aquello que no podemos controlar, porque no está bajo nuestro control, no está bajo nuestro dominio, es poder entender el equilibrio, el balance y hasta la tensión que existe entre reconocernos como agentes de cambio, como criaturas creativas, pero también entender que nosotros hemos sido creados y que no todo se encuentra bajo nuestro dominio y nuestro control. Para poder plantear un poquito esta tensión entre estos dos conceptos tan importantes, según lo que yo entiendo, para Rosh Hashanah, quiero en realidad basarme en palabras que le escuché al pensador israelí Micha Gutman, reflexionando sobre el tratado de la Mishnah que habla sobre Rosh Hashanah. El tratado de la Mishnah que habla sobre Rosh Hashanah tiene 4 capítulos. Los primeros 2 capítulos hablan de toda la idea que se conoce como Kiddush HaChodesh, la consagración, la declaración de la existencia de un nuevo mes. Los segundos capítulos, capítulo 3 y 4, la segunda mitad de Masejet Rosh Hashanah, del Tratado de Rosh Hashanah, hablan sobre las leyes del shofar. ¿Qué shofar es kasher? ¿Qué shofar no es kasher? ¿Cuándo se toca? ¿Cómo se toca? Y
sostiene esta importante idea que uno cumple con la mitzvah del shofar no tocando el shofar, sino escuchando. Y no solamente escuchando, sino escuchando con una determinada kavaná. Escuchar el shofar tiene que tener una determinada intención. Entonces, déjenme explicar cómo estas dos partes del tratado de Rosh Hashaná se conectan con lo que yo les conté en esta tensión entre el libre albedrío y el reconocer, como decían los estoicos, que no todo está bajo nuestro control y que es importante establecer esa diferencia entre lo que dominamos y lo que no podemos dominar. La idea de Kiddush HaChodesh. Según la tradición judía, hoy en día uno puede abrir un luaj, puede abrir un calendario y saber en qué día de la semana va a caer el inicio de tal o cual mes. Pero en la época de la Mishnah, hace 2000 años atrás, la forma en la que se determinaba el inicio de cada uno de los meses en el calendario hebreo, que son meses lunares, que se basan en el ciclo de la luna, tenía que ver con la existencia de dos testigos que llegaban a Jerusalén, al tribunal, y declaraban que la luna estaba nueva. El comienzo de cada mes judío siempre está relacionado con el nacimiento, por así decirlo, de la luna en la nueva fase que va a durar 29 días y medio. De ahí que los meses en la tradición judía tienen entre 29 y 30 días alternándose para poder llegar así a cubrir todo el año. Eso también explica, para aquellos que quieran saber, por qué el año bisiesto judío no agrega un día cada 4 años, como es el caso del calendario gregoriano, sino que agrega un mes entero cada 2 o 3 años en un ciclo que es un poquito más largo. ¿Okay? Ese es el mes cuando tenemos los años que tenemos Adar Aleph y Adar Bet. Ahora bien, según lo que aprendemos en la Mishnah, en los 2 primeros capítulos del Tratado de Rosh Hashanah, un nuevo mes se determinaba cuando había 2 testigos que daban cuenta la luna nueva. La Mishnah también cuenta historias en donde queda muy claro que hay testigos que vienen asegurando que el nuevo mes ha comenzado y que astronómicamente hablando estaban en lo erróneo, estaban equivocados. Y aún así, en el momento en el que el tribunal acepta ese testimonio como válido, el mes empieza. Lo cual daba paso a marcar todas las festividades que acontecían en dicho mes. Eso es lo que explica por qué cada vez que hacemos Kiddush, cada vez que bendecimos el vino en las festividades, incluyendo Rosh Hashanah, terminamos la brajá diciendo Mekadesh Israel ve'azmanim. Nosotros bendecimos a Dios porque consagra al pueblo de Israel y a los tiempos. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel en esa bendición? Tiene que ver que sin el pueblo de Israel consagrando los meses, haciendo que el tiempo sea distinto, no habría celebraciones. Si ustedes piensan, esta primera parte del Tratado de Rosh Hashanah nos presenta al hombre en su capacidad creadora, al punto tal de que es más importante la creación humana que los ciclos de la naturaleza. Al punto tal que incluso cuando determinaban que un mes empezaba en determinado día, que no era exactamente el momento en el que el mes comenzaba, ese mes empezaba cuando lo dictaminaba el pueblo, el tribunal, los rabinos. Ese es el momento en donde vemos esa idea del hombre que crea su destino en todo su esplendor. Y es maravilloso. Y sería
un mensaje ya muy bonito. Si terminamos ahí, pero yo ya hablé antes de los desafíos de esta idea y también les conté que el Tratado de Rosh Hashaná tiene otros dos capítulos más adelante. Entonces, los últimos dos capítulos de Rosh Hashaná hablan del shofar, de las cuestiones técnicas del shofar, de la idea de que el shofar tiene que ser escuchado, y ahí es a donde quiero hacer el último hincapié de esta charla. Cuando la Mishnah habla de qué tipo de intención tenemos que tener al oír los sonidos del shofar, la Mishnah utiliza una historia bíblica del libro del Éxodo que tiene que ver con la guerra entre el pueblo de Israel y los amalequitas. Hay una historia que tal vez recuerden en la que Moshe se sienta en una silla, en una piedra, y cada vez que sube sus manos con su cayado, no con su shofar, el pueblo de Israel ganaba. Mientras que cuando se cansaba y sus manos caían, el pueblo de Israel perdía. Entonces, la Mishnah se pregunta, ¿Bejiyadav shel Moshe osot milhama o shobrot milhama? ¿Puede ser acaso que sean las manos de Moisés aquellas que dictaminan el resultado de la guerra? El alomarlach, esta idea, esta imagen de las manos que suben o las manos que bajan, fue mencionada por la Torá para enseñarnos. Kolzman shayu Israel mistaklim klapei mala, en todo momento que el pueblo judío, el pueblo de Israel, miraba hacia el cielo, umeshavdim et libam leaviem shebashamaim, y daban, la palabra meshavdim, se volvían servidores con su corazón leaviem shebashamaim, a Dios, ayu mitgabrim, era en ese momento en el que podían ganar. Es interesante que la kavaná, la intención que la Mishnah dice que tenemos que tener al escuchar el shofar, es la intención de alguien que reconoce que no tiene el poder. De manera paradójica, es solo a partir de reconocer que no somos los poseedores del poder que entonces podemos ganar las batallas que estamos enfrentando. Y me parece que acá, en esta tensión entre la imagen de Kiddush HaChodesh, de santificar el mes, que es una imagen que nos presenta a la humanidad como creadora, a la imagen de escuchar el shofar con esta intención de reconocer que al final de todas las cuentas no somos nosotros quienes tenemos el poder, que presenta al hombre como creado, que es una de las tantas ideas centrales de Rosh Hashaná, es en esa tensión entre aquello que creamos y aquello que tiene que ver con reconocernos como seres creados. No hemos decidido cuándo venir al mundo, tampoco decidimos cuándo dejar el mundo. Es en esa tensión entre lo que podemos y lo que no, entre lo que queremos hacer y lo que tal vez esté más allá de nuestras posibilidades, que tal vez podamos hacer la paz con quienes somos, reconociendo nuestras limitaciones, pero estando siempre dispuestos a hacer lo mejor para llegar a tener vidas que estén llenas de sentido. Si podemos caminar en esa paradoja, si podemos abrazar esa contradicción, si podemos entender que en ese balance hay algo lleno de sentido, es que tal vez, ahora que llegan los Yemim Noraim, tengamos la posibilidad de abrazarnos en la aventura que significa vivir vidas, sean dignas, que estén llenas de bendición y que nos posibiliten hacer siempre con perspectiva y en reconocimiento de todo lo que está más allá de nuestras capacidades, lo mejor para hacer de nuestras vidas algo bello y de este mundo un mundo un poco mejor.
Shana Tová, Hatima Tová, y que nos encontremos siempre en alegría y bendición.